Bienvenido, bienvenido a su casa, bienvenido a Almorzar en el 13. Lo damos en nombre de Gloria Stanley, Gloria y de Darío Rojas. Vamos a tratar de hacer lo más breve posible esta introducción, porque como es prácticamente el último programa de fin de año, ya que mañana tenemos un programa donde participamos todos los conductores de Almorzar en el 13, excepto Susana Rosa Targata, que no nos pudo acompañar y que es mucho de menos, pero sin embargo, en este programa, Darío tiene la palabra y se la doy inmediatamente. Es como para decir que mañana domingo, comienzo del año, comienzan 12 actividades internacionales que si le interesan, yo creo que van a ser muy positivas para ti. Una es la puesta en marcha del Mercosur, del Mercado Común, para el Cono Sur Sudamericano, con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y el otro es la puesta en marcha mañana de una Unión Europea, ya no de 12 países, sino de 15 países, con la incorporación a la antigua comunidad que ahora se llama Unión, de Finlandia, Suecia y Austria. Son dos hechos a punto de ocurrir, que son bastante esperanzables para ti. ¿Verdad? Yo pienso. Y a lo mejor Darío iba a decir cómo será el panorama del mundo en este contexto, pero yo creo que lo vamos a hablar a continuación, que ha sido de guerra y de paz. Y quizás serían las definiciones. Y yo, como me gusta mucho hablar de nuestro país de Chile, hablando un poco de este contraste de guerra y paz en el mundo, yo diría que también en nuestro país han pasado cosas buenas y cosas malas. Ha sido un año de luz y sombra. Y como positivo, yo destacaría esa inserción que hablaba recién Darío en los mercados globales. Necesita una apertura, una entrada de aire por las ventanas de este país. Pero al mismo tiempo, algunas señales un poco preocupantes. Hemos tenido un ajuste muy largo. Hemos tenido conflictos, algunos todavía siguen sin resolverse, importantes. Y yo creo que el gran desafío para el gobierno es ver qué pasa en lo micro, en lo macro. Pareciera que estamos muy bien, pero lo que pasa en lo micro es la vida real de todos los chilenos. Eso es lo que la gente quiere ver. Bueno, el programa hoy día va a tener tres aspectos que va a tocar en gran parte de lo que ha dicho Darío al principio, lo que ha escrito Gloria. Y es lo que le preocupa a usted fundamentalmente como país. Hoy día tenemos que lamentar esta pérdida de un dirigente sindical de dilatada trayectoria, como es Dimo Medina, y que después de una gran enfermedad tuvo su nombre tanto tiempo en la historia chilena que es muy digno recordarlo. Para su familiares, nuestra adhesión en este momento. Recuerde que junto con Almorzando, en dos días más aparece el dios Jano, de Januario. Este dios que tiene dos caras, una que mira hacia adelante y otra que mira hacia atrás. Por eso que todos los programas de fin de año tienen la cara de Jano. ¿No? El Januario de enero que mira hacia adelante. Y hoy día intentaremos también esa mirada apoyarla con lo que ha sido la historia. Historia resumida en 8 importantes noticias que han sucedido esta semana en Chile. En el mundo. 4 muertos en un accidente carretero en la octava región. Una camioneta se volcó y rodó 80 metros por una quebrada entre Concepción y Lebu. El primer vicepresidente de la Cámara, Juan Carlos Latorre, y el diputado Patricio Melero se reunieron con el
presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Domingo Yurac, investiga el caso de la suba. Últimamente se dio a conocer que Estados Unidos ocultó información a la justicia chilena. El presidente de la Universidad de Chile, René Orozco, rechazó la información sobre los rumores que el reciente campeonato estaba arreglado e insistió que se termine con esta campaña en contra de Universidad de Chile. Impresionante tragedia en el estado de Mónaco, en Venezuela. Dos buses chocaron entre sí. Luego uno de los vehículos impactó a una red de gas y petróleo. Se calculan alrededor de 50 víctimas que murieron calcinadas. El ministro de Educación, Sergio Molina, presentará para el próximo año una modificación legal para lograr dar autonomía a los establecimientos municipalizados. El general Jorge Lúcar, vicecomandante en jefe del ejército, se despidió esta semana de la institución. Lo reemplazará el general Guillermo Garín. En Japón, pánico causa las réplicas del fuerte terremoto ocurrido el miércoles pasado, que tuvo una intensidad de 7,5 grados en la escala de Richter. Cuando en la misma fecha de hoy, el año pasado, esperábamos comenzar un nuevo año, lo hacíamos con la esperanza de una paz, y no total, por lo menos, muy cerca de la plenitud. Y ya usted, este año 94 ha tenido, por lo menos, a la vista 12 conflictos más. Bastante fuerte. Están los conflictos en el Cáucaso, en los Balcanes, hay conflictos en África, recuerde usted el espanto de Ruanda este año. Están los problemas en Norte América, otro espanto como fue Haití. Y esta situación un tanto compleja para el gobierno de México en el límite con Guatemala y lo que ocurre en el estado de Chiapas. Y quizá como que sería bueno preguntar, ¿en todos estos conflictos hay algún denominador común para las respuestas en este tema? Hemos invitado, nos ha aceptado muy cordialmente, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Gabriel Mistral, Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿hay algún factor común? Sí, yo diría que sí, Darío. Lo que pasa es que el mundo post-guerra fría, donde ha desaparecido la amenaza del enfrentamiento nuclear que atemorizaba todo este conflicto parcial, ha dado paso a que resurjan los temas no resueltos que habían quedado postergados durante medio siglo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del comunismo. Eso, lo que estamos viendo es un anudar a problemas que no habían sido resueltos, repito. Y esa situación nos va a acompañar, desgraciadamente, por un tiempo a futuro, yo creo, desgraciadamente. ¿Por qué las guerras del Cáucaso? Perdón por el término. ¿Por qué la ferocidad de las guerras del Cáucaso? Porque ahí, Darío, además de la discusión de momento, hay un trasfondo. Ahí se encuentran culturas diferentes, historias diferentes, tradiciones diferentes, espiritualidades diferentes. Ahí está la eterna pregunta de, ese es el engranaje entre Europa y Asia, entre dos
múltiples cosmovisiones. Por eso el problema del Cáucaso es tan, va a ser siempre tan complicado. Lo mismo de la desigualdad. Ahora, lo mismo, ¿quién abastece de material de tierra, de armamento, de equipos? ¿Quién los entrena? Porque resulta que los países que están en guerra no son países con un desarrollo, por lo menos, inicial. No, no, pero la, están usando. Mira, la ex Unión Soviética es un problema más complicado que hay por la situación económica difícil que ha atravesado estos últimos años. Se ha desintegrado la máquina de guerra que tenía. Y eso se ha traducido, entre otras cosas, en que se está comerciando, incluso en los términos más liberales que te puedes imaginar, Darío, armas de gran poderío, de gran sofisticación, en ámbitos que no tienen la preparación para manejarlas. Eso es gran. Precisamente en las últimas horas se ha hablado del uso de armas neutrónicas en Chechenia, y tengo entendido que esas no han sido nunca aprobadas en campos de combate. No sé, pero estos conflictos tienen esa perversidad, Darío, que sirven también para probar armas que en escenarios más geográficos no se atreve nadie a probar. Pero la razón es esa: hay un tráfico y un comercio de armas, pero indiscriminado, y claro, de lo más sofisticado. Además, parecería que las guerras que tienen una connotación étnica o religiosa son más feroces, hablando del término que aquí se ha usado. Y Paul Johnson ya decía que las guerras que se avecinan en el del 2000 para adelante van a ser muchas guerras étnicas, guerras de religiones, de conflictos de ese tipo. Esto es muy cierto, y tienen una cosa adicional muy complicada, porque las guerras étnicas no tienen solución. No hay posibilidades de transar por las guerras políticas o económicas, sino que son guerras que terminan con el aniquilamiento, con el intento de aniquilamiento total del adversario. Por eso son tan feroces y tan, tan complicadas. Ahora, en América tenemos un conflicto que podríamos también decir que de alguna manera racial, étnico, que es el de Chiapas, en México. Y yo creo que ese, no sé, Darío, a lo mejor más adelante lo vas a tocar, pero es un hecho importante para América Latina hoy día, y más para Chile. Porque en esta inserción en los mercados globales, nosotros pensamos que es insertarse, ¿no es cierto? Que se abra las puertas, llegar y entrar. Y aquí tú te das cuenta cómo un hecho de tipo racial, por ejemplo, un conflicto social importante, determina también un cambio en la economía de México. Que hoy día va a tener que recibir ayuda de Estados Unidos, quizás en unos días más. En el caso de Chiapas, yo sé que es peligroso y es un poco potencial complejo, pero yo no le vería una raíz racial. Yo creo que en América Latina, gracias a Dios, ese tema no tiene la intensidad que puede tener otras partes, porque en definitiva América Latina, Darío, es una gran mezcla racial, y yo creo que ahí tenemos un gran potencial. Pero yo creo que Chiapas tiene una raíz económica, Lore, que es más complicada. Y esa pregunta es válida para toda América Latina. Este boom que vive el subcontinente, avance económico, ¿en qué medida afecta y incorpora a todos los estratos de la población? Tendría uno que entender entonces que el conflicto de Chiapas, además de lo económico, tiene una raíz social, es decir, que el desarrollo o el subdesarrollo social de esa zona de México ha gatillado el conflicto que actualmente vive. Claro, yo creo que en México hay 3, 4, 5 México que están conviviendo simultáneamente en el plano socioeconómico. Pero ese tema también lo tenemos presente, yo creo, día con distintos matices, pero en toda América Latina. Esa es la tarea de América Latina, alguna forma de hacer llegar o participar con un horizonte de tiempo distinto, pero hacer entender al grueso de los latinoamericanos que el camino que
que se ha iniciado el camino político-económico les va a beneficiar a ellos. Es un problema de tiempo. Sin embargo, Ricardo, discúlpame que yo difiera contigo en una parte del análisis. En el caso de Chiapas, en el caso de lo que mencionaba Gloria recientemente, de la caída del peso mexicano en cerca de un 46%, por una mala estrategia, una mala aplicación de un plan económico, ha apresurado a Estados Unidos a reaccionar fuertemente, como lo hizo en el pasado también, para disponer de 7.000 millones de dólares antes de fin de año, antes de mañana. Y el lunes estarían buscando otro paquete de medidas porque las causales de este tipo de problemas económicos a ellos le distorsiona fuertemente su vida social en cuanto a los inmigrantes, ¿no? A la gente que parte a Texas, así la gente que va a California, que frente a un problema económico repercuten inmediatamente en el problema social. Entonces, pues social en el económico. Exactamente. Yo creo que están íntimamente ligados. Sin duda, y debe haber un punto de quiebre que nosotros no exploramos mucho. A mí me da la impresión de que en todos estos conflictos hay un punto de quiebre. Pero que es fácil como vaticinarlo. No creo que estas guerras sean producto de un día domingo para un lunes. ¿Tú crees que es posible como saber cuáles son las zonas tensas por estos problemas que estamos considerando? Bueno, el problema de México específicamente tiene una complicación adicional, que es que el país pertenece al NAFTA, está inserto en el NAFTA. Entonces eso implica que hay una real liberalización en las relaciones económicas. Ahora, eso tiene un aspecto positivo. Nosotros hemos hablado mucho del NAFTA. Hasta en Chile se va a hablar mucho el próximo año de él. Pero entre los aspectos positivos tiene que, al estar integrando asociaciones regionales más amplias, existe como una cordura general a la cual no se puede uno apartar de ella. Entonces pueden ser elementos que lleven al centro, que centren los conflictos, que eviten los extremismos. Lo que está pasando, ¿por qué Estados Unidos reacciona así? Por las razones que tú señalas, porque la vinculación económica tiene impacto inmediato en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos con estas medidas tiende a centrar de nuevo a México, tiende a equilibrar a México. Es un factor positivo político, político-económico, que van a que actúan estas asociaciones regionales. Es importante ese tema. Y volviendo al Cáucaso y volviendo a los Balcanes, ¿cuál es la actitud de las grandes potencias? Y te lo pregunto porque tú has vivido en una gran potencia y en un nivel político bastante destacado. Yo creo que el caso chechen es bien complicado, Darío, por lo siguiente, porque ahí hay una componente de Rusia compleja que es la siguiente. Rusia fue un imperio, o la ex Unión Soviética, un imperio que sin mediar agresión externa perdió del orden del 30% de su territorio. Eso no es común en la historia de la humanidad. Y lo que yo creo que en Chechenia pasó es que la actual Rusia, el gobierno ruso, la dirigencia rusa, ha decidido no aceptar ningún desmembramiento territorial más. Y Chechenia es la primera prueba. Chechenia en definitiva está usando los mismos argumentos con los cuales se desprendió del Imperio Soviético, Bielorrusia, Ucrania, las repúblicas bálticas, todas, pero con el agravante que hoy día Rusia dijo: yo no tolero ningún desprendimiento territorial más. Por eso que puede ser compleja la solución de Chechenia. Si es que hay solución, es lo que te iba a preguntar. ¿Habrá solución? Yo creo que Rusia en vida no va a permitir la independización. ¿Y cuál va a ser la actitud de Estados Unidos entonces frente a Rusia? Yo creo que ese es el tema inicial de que está en el trasfondo de todas estas cosas. Como ninguno de estos conflictos compromete hoy día al mundo entero, son como las grandes potencias no tienen interés en actuar sobre ellos, porque les complica normalmente. Y ese es el peligro que determina que estos conflictos se puedan extender mucho en el tiempo. Y el otro tema que es bien interesante, que tiene íntima relación con eso, es que la institucionalidad, las organizaciones internacionales hoy día, actuales, son heredadas de la Guerra Fría. No hemos tenido todavía una readecuación de las organizaciones internacionales. Entonces, no son capaces de recoger ni de mediar el nuevo conflicto. Ricardo,
con respecto a cómo se ve el mundo, porque a uno también le interesa cuando llega al final de año visualizar un poco lo que va a pasar más adelante. En el tema internacional el panorama ha sido bastante cambiante. Nos recordábamos con Darío antes de empezar el programa que preveíamos un año absolutamente de paz en el año pasado a esta misma fecha, y sin embargo hemos tenido conflictos serios, guerras, y ha sido un año que hemos calificado guerra y paz. ¿Cómo se ve a futuro o el próximo año este panorama internacional? ¿Dónde están los ejes de la política internacional? Y te pregunto concretamente, ¿cuál va a ser el rol que visualizas tú para Estados Unidos concretamente? Yo creo lo siguiente, la pregunta muy buena, Gloria, amplia. Yo diría lo siguiente, a mí me parece que vamos a tener un año en cuanto a conflictos políticos todavía bastante movidos, pero a escalas menores. Quizás conflictos violentos, horrorosos, que es un atentado contra la humanidad en el siglo XXI, pero eso se van a permanecer durante un tiempo. En lo económico, no. El panorama económico es bastante positivo y halagador. Tenemos una comunidad europea, una Unión Europea que viene saliendo rápidamente de su crisis, en Estados Unidos que sale de su crisis, un Japón que está lentamente pero abandonando la recesión. Entonces, lo económico se ve un panorama mucho, mucho más favorable que en lo político. Ahora, yo creo que los grandes temas que van a ser muy álgidos desde el punto de vista económico-político mundial es la ampliación hacia el este de la Unión Europea, la incorporación de territorios nuevos, la pregunta en Rusia que no está resuelta, cuál es la evolución política de Rusia. Y con respecto a la otra gran potencia, Estados Unidos, a mí me parece que Estados Unidos está intentando una cosa bien interesante, que es la vinculación entre Estados Unidos y Asia. Yo creo que gradualmente va a empezar a aparecer un concepto de Amerasia, que es el intento de matrimonio entre América y Asia. Así y como, dentro de Asia, ¿qué pasa con China concretamente? Sí, un país que está ávido de recibir todo lo que venga de los mercados globales, lo que les pueda llegar y que realmente se está viendo con unas perspectivas increíbles. Eso cómo se traduce en el campo político también. Y en incluso la hay una preocupación por la incorporación de China a la Organización Mundial. Exacto. Bueno, China es sin duda la gran vedette, pero ya lleva unos 2-3 años actuando en este escenario, pero está mostrando una cosa muy interesante del mundo globalizado futuro, que no solo es el económico, un mundo globalizado significa que a la mesa llevamos comensales y contertulios que también aportan su forma específica de ver el mundo, su raíz cultural. ¿Qué es lo que está pasando con China, por ejemplo, ahora, en estos últimos días, últimos meses? Que ella entiende los negocios, el intercambio comercial a la manera china. Y ahí están los conflictos con la cadena McDonald's, que no respeta o respeta o entiende los contratos de alguna forma. Entonces, China, que es un actor preponderante, aporta también una especificidad muy propia, la manera china de entender el mundo. De esta manera, disculpa, sí, una pequeña pregunta. No, quería saber, ¿de esta manera china de ver el mundo o asiática de tantos matices? ¿Hay algunas colonias que van perdiendo su contrato de ligazón con los antiguos u otros imperios? Estoy hablando de Hong Kong, estoy hablando de lo que sucede con Taiwán. ¿No será una manera delicada de resolver el fin de siglo lo que le pasa a estas pequeñas colonias que han dado muestras de una autonomía tan fuerte? Yo creo que el caso Hong Kong, por ejemplo, va a ser interesantísimo a futuro, por la siguiente razón, ¿no? Es tan distinto, son mundo asiático, pero tan realmente distinto, es tanto el abismo cultural que nos separa. Yo no estoy diciendo cuál es mejor o peor, sino que constatando el hecho que nosotros vamos a necesitar interlocutores y intérpretes que nos descodifiquen la entrada a ese mundo. Y yo creo que Hong Kong, incluso India, todos los analistas internacionales le atribuyen a India un rol muy fundamental
porque como ex colonia británica, no digo que es igual al occidente, pero es un punto de entendimiento muy importante. Y sin dejar de ser asiática. Y sin dejar de ser asiática. Entonces van a ser los nexos que nos van a ser los traductores entre formas y cosmovisiones distintas. Y Hong Kong, principalísimo. Ricardo, estamos terminando el año con un hecho violento. Hubo un acto terrorista que yo creo que conmovió hasta la comunidad internacional. Ahora, la acción de los grupos antiterroristas también fue muy eficaz y se ve que de alguna manera en el mundo se está aislando estos grupos. Pero sigue siendo el terrorismo el factor que plantea muchos signos de interrogación. Cuando uno dice los países tienen que tener economías estables, pero para que tener economías estables tienen que tener situaciones estables, son estos focos, como Chiapas, por ejemplo, claro, de rebeldía o terroristas, el caso de Argel concretamente, que se producen estos signos de interrogación. ¿Qué va a pasar con el terrorismo en el mundo? Yo creo que el terrorismo tiene una raíz de desesperación muy grande. El terrorismo es la expresión ya irracional de cualquier, en cualquier escenario. Yo creo que es un elemento porque actúa con la desesperación muy difícil de manejar y administrar. Yo diría, Gloria, a mí desgraciadamente me atemoriza una situación que es la irrupción de un terrorismo, entre comillas, de base económica. Lo digo a raíz de un ejemplo chileno. Si nosotros recordamos el tema de las uvas chilenas, ese es, como se está descubriendo en sus últimos capítulos, ese es una modalidad que yo encuentro muy peligrosa, se intronice en el mundo del siglo XXI, el terrorismo económico en todas sus vertientes. Y que difícil combatirlo, lo hemos visto en el caso chileno. Con enormes impactos. El mundo está cambiando. En gran medida ha cambiado y bastante. Nosotros también tendremos que cambiar. Nosotros los chilenos, en nuestro país, Chile, que se inserta en la nueva realidad internacional. Ese va a ser un tema que vamos a tratar más adelante. Ricardo, gracias por acompañarnos. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Gabriela Mistral nos ayudó a entender un poco la actualidad en este momento en que pasamos de un año a otro. Nos vamos a una breve pausa y regresamos enseguida. El programa de extensión de la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile abre una nueva temporada de cursos. Pintura, historia, grabado, cerámica, fotografía, escultura, dibujo y computación gráfica. Inscripciones en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alameda 390. A partir de este sábado a las 4:15 de la tarde, regresa a las pantallas de Canal 13 una de las series de mayor éxito de la televisión. Posible subversión en la Torre 10. 211 responden. Víctima desconocida y no identificada. Vuelve el romance, el calor y la acción del más selecto y preparado grupo de salvavidas. Ahora vamos a un aterrizaje de emergencia. ¡Javi! Mi hijo está abajo. Ellos son Guardianes de la Bahía. Desde este sábado a las 4:15 de la tarde en tu Canal 13. Como lo decía en la entrega al comienzo del programa, este es un día de balance. Es tradicional en los medios periodísticos que en esta fecha uno mira para atrás y también se proyecta para adelante. El almorzando no va a ser una excepción hoy día. Vamos a hablar y seguimos hablando de lo que ha sido este año, ¿no? Lo que vendrá. Bueno, y por eso tendremos también en un minuto más
en unos momentos más, al ministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Diniz, que hará un balance de lo que fue el año para el gobierno, no para la actual administración. Sin embargo, ahora, en este bloque, tenemos otro balance, el balance político de la oposición, de la otra cara de la medalla. Y para hablar de este balance político, de cómo ve al país la oposición, tendremos conversando con nosotros a Rodrigo Uvilla, a quien le damos la bienvenida. Pero cuando nos proponíamos hacer este programa, empezamos a enumerar los hechos importantes del año. Y a todos nos saltó uno, y fue el establecimiento en nuestro país del sistema del multicarrier. ¿Por qué? Porque, al igual que ustedes, es un tema que nos ha afectado a todos los chilenos y hoy día positivamente. Como queremos también hacer un balance positivo, hemos dicho que el multicarrier en Chile, que nos ha significado poder conectarnos con el mundo, con quienes queremos, a quienes queremos saludar en estos días, a veces con 5 o 6 pesos, cuando tenemos con nosotros a Jorge Rosenblum, es subsecretario de Telecomunicaciones, también con nosotros esta tarde en el almorzar. Así que Jorge y Rodrigo, les damos la bienvenida y quizás partamos por lo que ha sido la noticia destacada o importante, el multicarrier. Para muchos, Jorge, esto ha sido una señal de lo que se puede hacer en muchos campos cuando se echa a competir a la empresa privada. Al final, quien resulta beneficiado es el usuario, que tiene una posibilidad de tener precios baratos. ¿Podría decirse que el multicarrier es una señal o una prueba experimental de lo que podría pasar en otras empresas, a lo mejor el próximo año? Bueno, la verdad es que me atrevería a decir que no es una prueba experimental. Por el tamaño del sector del multicarrier, son aproximadamente 600 millones de dólares. Es un experimento relativamente grande. Yo creo que sí, con la complejidad tecnológica del sector de telecomunicaciones, ¿ha sido posible producir un mercado competitivo de tal vigor, de tal dinamismo? Uno podría pensar que es también factible exportar esta posibilidad de competencia a otros sectores de la economía, ¿sí? Sin duda. Ahora, lo terrible es que uno se pregunta cuando ve esta guerra de precios, porque ya es precios para abajo, ¿no es cierto? Y toda esta campaña publicitaria que hemos tenido los últimos días, y que nos ha permitido, como decía recién, comunicarnos con quienes queremos en forma bastante económica. ¿Qué es lo que estaba pasando con las empresas? ¿Cuánta plata realmente estaban ganando las empresas de telecomunicaciones para haberse podido bajar tanto? Bueno, eso ocurre antes de la partida del multicarrier. Es una época en la cual, comentar de que había un sistema monopólico. Evidentemente los monopolios tienen imperfecciones, hemos tratado de corregir esa imperfección y vemos los resultados de hoy día. Es probable que en cualquier situación monopólica habían rentas monopólicas que ahora ya evidentemente han desaparecido. Pero Gloria, quisiera comentar, yo no veo una que aparece. Yo honestamente creo que la creatividad de los gerentes de marketing de las distintas compañías que han elegido esta primera etapa de unos 2-3 meses para promover una marca, para promover un número, lo han hecho con bastante éxito, la gente está llamando de una forma gigantesca el número de minutos que está cursando. Hay reclamos de países del exterior, dicen, están llamando a las 4 de la mañana, claro, a 6 pesos uno llama a un amigo a las 4 de la mañana, independiente de la diferencia horaria. Pero eso no es una guerra de precios así como lo vemos nosotros. Nosotros estamos tranquilos que de una etapa de marketing vamos a pasar a nuevas etapas, en las cuales tanto el accionista, el banquero, el financista, el inversionista institucional está pidiendo un poco de cautela, un poco de ponderación. Lo importante es si se van a mantener esos precios, porque la gente se pregunta, está bien, o sea, esto ha sido una
yo voy a calificarla y seguirla calificando de guerra para poder entrar en el mercado, porque se sabe que muchas van a desaparecer en el camino. ¿Pero qué va a pasar el primero o el 2 de enero? ¿Vamos a seguir teniendo esas tarifas, cree usted? Yo creo que habiendo 7 participantes, todos ellos deseosos de tomar más minutos, yo creo que es poco probable que uno vea escalamientos de precios siquiera similares a los que tuvimos ante el inicio de Multicarre. Yo creo que de alguna manera, era para bien o para mal, yo creo que para bien, hay un anclaje en la gente, en el usuario, ya sea la empresa o el individuo en su hogar, del anclaje de algunos de los números que están dando vuelta. Las alzas claramente van a ser alzas porcentuales de lo que hoy día vemos, no de lo que era el universo que existía ante el Multicarre. Y eso es una realidad. Yo quisiera preguntarle a Rodrigo, ¿cómo visualiza esto que hemos elegido como una buena noticia en el año? Bueno, yo creo que realmente ha sido evaluado por todos los sectores, ¿no? Como una exitosa del año 94. Ahora, yo quiero diferir un poco a lo que ustedes estaban recién conversando, Laura. Yo creo que esta experiencia en un área económica, ¿no es cierto?, como las comunicaciones, también pasable, traspasable a otros sectores, no necesariamente económicos. Es decir, estamos acostumbrados a ver este tipo de éxito, ¿no es cierto?, muy asociado a la modernidad económica. Pero ¿qué pasa con salud? ¿Qué pasa con educación? La competencia, a mí, ¿no es cierto?, estos servicios que son esenciales para la modernidad de un país, a la colaboración, a la ayuda, ¿no es cierto?, del sector privado, donde puedan participar todos los agentes interesados. Es un camino, es una vía donde nosotros podemos visualizar. Bueno, ustedes han planteado como Renovación Nacional una crítica bastante dura, diría yo, en este balance de año. Incluso el presidente de Renovación Nacional decía que había sido un año perdido, un año inútil, incluso un retroceso en el campo de las modernizaciones. Ustedes apuntan a que este año sí se tomen decisiones importantes en materia de modernización, y ponen modernización como equivalente a privatización. Yo quisiera que usted nos contara cuál es esa visión. Sí, hemos hablado de una parálisis de la modernización en 5 áreas muy específicas. Pero no hablamos solamente, no decimos que modernización es sinónimo de privatización. Modernización es mucho más que privatización. Creemos que son 5 las áreas sensibles que este país, ¿no es cierto?, ha visto con desilusión que este año ha sido perdido, el área de la educación. Recién, hace una semana, hemos empezado a ver cómo el ministro, ¿no es cierto?, ha empezado a mostrar un camino de solución al tema de fondo de la educación. No estamos hablando del tema, laboral del profesorado, la reivindicación laboral. Hablamos de cómo modernizar, ¿no es cierto?, esta educación que se ha quedado en el pasado. El segundo gran tema es la salud, como lo dije hace un minuto atrás. La gente que nos escucha, ¿no es cierto?, percibe que todavía el problema de los consultorios, las esperas en los hospitales, es un tema sensible. Está el tema de la infraestructura. Leí hace un rato atrás que el director del puerto hablaba que si al año 97 no se hacía una fuerte inversión privada en puertos chilenos, se paralizaba los puertos. Entonces estamos hablando que estamos echando un nuevo siglo, donde la salida, ¿no es cierto?, de los productos puede quedar realmente paralizado porque no tenemos capacidad de crecimiento. Ay, Rodrigo, pero es interesante crear un poco el diálogo porque Jorge Rosenblum, dentro de la concertación en su partido, PPD, ha sido una de las personas que ha impulsado a la modernización. Y me gustaría conocer su opinión con respecto a lo que ha dicho Sergio Vital hace unos días. Ha dicho que dentro de la concertación no hay un acuerdo. No hay consensos como hubo, por ejemplo, con respecto al tema de la reconciliación en el tema de lo que es modernización. Y concretamente hablaba de las privatizaciones. ¿Cuál es su pensamiento, Jorge, con lo que está diciendo Rodrigo en este momento? Bueno, yo creo que son varios. Me entusiasma mucho el hecho de abrir un debate sobre temas de educación y salud. Yo lo primero trataría, yo sé que no es lo estudio de Rodrigo, no sobresimplificar el problema. Cuando uno ve el esfuerzo que está haciendo en Estados Unidos por entrar en el tema salud de manera
moderna. De manera donde los costos representen un poco el esfuerzo que hace el país por atender la salud humana con dignidad y con eficiencia, uno se da cuenta de que los esfuerzos que se están haciendo en Chile, que está liderando el ministro de Salud, es claramente paso con mucha valentía en la dirección correcta. Ahora, estamos en un problema de la velocidad del cambio. Y yo creo que Chile, el presidente de la República, ha tomado una decisión de avanzar en forma muy directa, avanzar en el cambio, pero teniendo en cuenta que la velocidad tiene otros factores también. ¿Cuál? Que la coalición societal, que el país se mueva de una manera conjunta, y no nos ocurran sorpresas como la que ocurren en México, lamentablemente. Entonces yo trataría de matizar. Yo siento que las autoridades de los sectores respectivos, yo estoy solamente en telecomunicaciones, se están moviendo en la dirección correcta, y yo creo que hay algunos énfasis de velocidad. Hoy día en el tema de privatización, cuando uno escucha a un Oscar Guillermo Retón, cuando uno escucha a otros personajes de la Democracia Cristiana, obviamente también en el PPD, uno ve modernidad, uno ve hay que entrar en el tema de la sanitaria. Entonces estamos hablando un poco como de la gradualidad, de la velocidad con que uno... A Rodrigo, Jorge dice que es interesante e importante que se establezca un diálogo. Sin embargo, yo diría que la tónica de este primer año de esta administración PREI ha sido de poco diálogo entre gobierno y oposición. Y la oposición ha ido marcando cada vez un camino de más de esa, de marcar un camino propio. ¿Usted no siente que es importante que ha llegado el momento, dado los desafíos que se plantean para el país, que se sienten a conversar gobierno y oposición? Gloria, nosotros, desde que se constituyó en el mes de enero, no sé, a principios de año, el Pacto Unido por Chile formalmente, manifestamos en la declaración inicial a presidente nuestro interés de poder concordar en los temas que son de relevancia y de importancia nacional. Se puso en la agenda y lo hemos insistido durante todo el año, que el tema, insisto, educación, salud, infraestructura, pobreza, son temas que realmente afectan a todos los chilenos y que todos los partidos políticos, tanto el gobierno y la oposición, tienen que tener la capacidad de llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Pero pensando en la real modernización de los sectores. Yo difiero un poco respecto al timing, a, ¿no es cierto?, al que tú recién hablabas de la gradualidad. Cuando estamos hablando de todo, hay una gran cantidad de chilenos, ¿no es cierto?, que viven en situación de pobreza, ¿no es cierto? Cuando llevamos 5 años conversando y diagnosticando la situación de pobreza, que pasamos de una fase de contar cuántos pobres hay en Chile a contar cuántos municipios o comunas pobres quedan en Chile, y todavía no empezamos con un plan sistemático, ¿no es cierto?, para poder abordar el tema, el tema sensible de la pobreza. Usted está proponiendo poner un pie en el acelerador, parece. Yo, antes que pongamos el pie en el acelerador, me gustaría hacer una pequeña distinción. Siento como que la historia de Chile hubiera partido hace 5 años. Y la verdad es que tiene bastante más. Entonces, esta referencia, la pérdida de los puntos de referencia, a mí me asusta. Cuando escucho al presidente de su partido hacer un análisis de la año de decir que es un año perdido, no puedo más que considerar que es un alarde para la prensa, para tener un titular más destacado. Porque una persona inteligente como Andrea Alamán no puede darse el lujo de decir que es un año perdido. Cuando todos los indicadores muestran que ha sido un año extraordinariamente positivo. Entonces, ¿por qué no radicamos, le hago la pregunta derechamente, qué es lo que propone sustancialmente, más allá de los temas clasificables que todos podemos clasificar? Educación, salud, vivienda, pobreza, es un tema que estaba en tapete desde hace 25 años. Entonces, dígame, ¿cuál es lo que propone usted como idea, Renovación Nacional como idea, que dé un salto cualitativo a la calidad que tiene el país como país, no cuantitativo? ¿Me podría decir cuál es la idea central de la Renovación Nacional o del Pacto de Unión por Chile? Quiero centrarlo en un tema específico
específico que va a ser, va a estar en discusión en los próximos meses, el tema de la reforma municipal. Yo creo que estamos, gobierno y oposición, frente a una real oportunidad de modernización del país en todos los ámbitos, social e institucional. Hoy día, la mayor inversión, ¿no es cierto?, la hace el gobierno central a través de su ministerio. Nosotros sabemos que conceptualmente y desde el punto de vista de la realidad, ¿no es cierto?, esa realidad cuantitativa que usted sigue mencionando en su segundo chat, nos lleva a que la modernidad se asocia de que el poder, es decir, la inversión estatal, la distribución de subsidios, ¿no es cierto?, de beneficios en general, mientras más cercano a la población, es más eficiente. Es más eficiente en términos de las necesidades, de cubrir las necesidades de la población. Nosotros creemos que, usando este ejemplo, ¿no es cierto?, este proyecto que estamos tratando de impulsar, en este momento van paralelos gobierno y oposición, pero la idea es que se junten en un momento ojalá a breve plazo, es poder modernizar, ¿no es cierto?, el sistema municipal y darle mayor fuerza a las comunas y a las personas. En una palabra, menos poder para el nivel central, mucho más poder para las comunas y las regiones. Rodrigo, yo creo que ha sido muy interesante porque, Darío, lamentablemente se nos está yendo el tiempo en este bloque, así que yo creo que nos cabe solamente agradecer a Rodrigo Villa y también a su secretario de Telecomunicaciones que nos ha hablado de este tema que hemos elegido como uno de los temas importantes. Nos quedamos con una pregunta que viene después del multicarrier, qué novedades, qué cosas. Vamos a tener que conversar más adelante en el curso del año 95 probablemente con este tema nuevamente, Jorge. Muchísimas gracias a los dos por haber estado. Vamos a hacer una breve pausa y vamos después con el ministro secretario general de Gobierno en una interesante entrevista.